¿Listo? ¿Listo? Vámonos. Vámonos. Oye. ¿Dónde? ¿Por qué tan seria? ¿No te sientes observada por esas mallas que están ahí? ¿Cuáles mallas? Esa barda, bueno, esas, es que no sé cómo, lonas translúcidas que están ahí. Sí, ¿no? No cuando estamos acá afuera comiendo. O teniendo sexo en el parque, ¿no? Hey, ¿qué te parece si vamos y ponemos unas plantas ahí? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Forramos con enredadera? No sé, vamos a buscar unas, ¿no? Vamos. Llegamos a Xochimilco, venimos a comprar las plantas para la casa. Ya vieron, tenemos el proyecto de hacer toda una cerca de enredadera, cosa que va a llevar tiempo, pero vamos a aprovechar ahorita las lluvias de primavera y el verano para que estallen y florezcan. Pero bueno, es un poco complicado llegar aquí por los retornos y que hay diferentes puestos y hay un parque Xochimilco, está el mercado de flores, el mercado de plantas, pero llegamos, inmensidad de puestos, ahorita van a ver. Vamos a tratar de hacer un recorrido pues rápido porque tenemos que llegar a trabajar. Y se supone que aquí es muy barato, por eso venimos aquí. Aquí es donde todos sus proveedores de plantas de la Ciudad de México, de diferentes lugares, se vienen a surtir. Es como la central de abastos, ¿no? De las plantas. Por eso es que decimos venir aquí, porque pretendemos ahorrar gastos, hacer más económico esta inversión del muro que vamos a colocar para que la gente no nos vea de fuera. Pero bueno, ya ahorita verán, vamos a ver qué más se nos pega por ahí. Y mientras vamos a terminar de comer, vamos a empezar. Yo voy a empezar, señor X, ¿qué tal? Y el buen Demian, que nos trajimos su carriola, por primera vez lo vamos a sacar en carriola. Decidimos venirnos en carriola, bueno, traerlo en carriola porque pues íbamos a cargar bastantes plantas y va a ser un poco complicado. Espero que tengan servicio al auto. Nos puedan traer las plantas porque sí va a estar difícil. Tenemos pensado comprar por lo menos unas 20 plantas de enredaderas. Yo creo que vamos a regresar en un auto lleno de follaje verde y de colores. Pero bueno, esa es mi expectativa. Vamos a ver primero si encontramos algo, ¿no? Bueno, ahí nos vemos. Antes de irnos hay que organizar todo. Fruta y vestimenta de Demian porque ya se le salió el pastel. Buenos días. Gracias. Gracias. Ven, hay lugares para comer, para echar el desayuno. Pero ya saben, venimos prevenidos para cualquier situación. Y dudo realmente que haya algo aquí saludable, ¿verdad? Aunque he escuchado unos jugos. Ahorita exploramos por acá a ver si hay algo. Vamos a ver, vean, está inmenso. Está enorme esto. Nos dijeron que en el último puesto es más barato. Costilla de Adán, de veras, estamos llevando una costilla de Adán. Vamos a buscar una. Ven. Cuberejo floripondio. ¿Mande? Ojo de canario, a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Tu bromelia en cuánto está? 2.80. Efectivamente, mientras vamos caminando va bajando el precio.
Pues, ¿a cómo están? En 50. 50. Es que sí voy a querer varios. Sí voy a querer como unos 20. Se los pudiera tener como para mañana, pero ahorita no sé si se los reparte. Ahorita no sabes. Ajá. ¿Y el precio por mayor cuánto va a ser? 45 se las dejaría. ¿45? Sí. Bueno. Es que ahorita está escaso. ¿Tú vas a seguir buscando? Sí. Ya, sí, sí. Digo, más bien, si no, pues ya vengo aquí contigo. Sí, claro. Vale, gracias. Este, el afro. Mira. Ay. Hombre, puro deleite aquí, ¿eh? Mira, ojo de canario. ¿Qué encontraste? Un chile. ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a preguntar. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Cuánto vale tu ojo de canario? Gracias, no sé cómo precio, que serían 40 pesos. 40 pesos. ¿Y si me llevo unos 20? Era un buen precio, salió que le está dando precio. Está dando precio. Hay en blanco. Tienes varios colores. Ajá. ¿Qué tienes? ¿Blanco, naranja y qué otro? Ahorita no más tenían esos colores. ¿Solo esos dos? Ajá. Ok. ¿Ese cómo se llama? Con el negrito se llama Black Magic y este se llama Sotolín. ¿Sotolín? ¿Ese es Black Magic? Black Magic. ¿Como magia negra o algo así? Sí. ¿Y cuánto está este? En 200. ¿Y ese es para interior, florea? Exterior. ¿Exterior? Ajá, o restauran a través de una ventana, a través de un domo. Ajá. ¿Y este florea? No, es pura hoja. Pura hoja. Oye, ¿y costilla de Adán? Ay, perdón. ¿Este cuánto la tiene? En 300, es una promedio. ¿Costilla de Adán qué tamaño lo cría? Pequeña. La más pequeña sería este de aquí. Yo tendría ojos de canario, pero no lo compraría los 20, se los dejaría en 35. 35. Pero la, que completo nada más. Ándale, ¿san cuánto está? Este se lo dejo en 100. ¿En 100? Uh-huh. Ok. Sí, de ojos de canario completo como unos 15 por ahí. O 15. Se los dejaría en 35. Y a los demás ya no me comprometo. Sí, sí, sí. Porque casi no hay. Si tienen las compañeras, pues luego se los dan así. ¿Esta es oreja de elefante? La, exacto, la hoja elegante, le dicen. Hoja elegante. ¿Esta qué es? Esa es la garra. Garra de león, ¿verdad? Ajá. ¿Esa cuánto la tienes? Esa en 350. 350. Son pequeñitas de 70 pesos. ¿Cómo es? Ah, son chiquillas, están mejor. Bueno, ¿nos vamos a seguir dando una vuelta? Sígueme. Y ya si no venimos acá, sí, contigo. Vale, ahora sí, ¿qué dices? Que hay muchas bonitas y de todo tipo. Yo ya encontré una. Obviamente, acá tenemos y un no me, y no me la encontré aquí. Sí, está interesante, ¿no? Aquí es el paraíso, aquí me voy a deleitar, me voy a venir a comprar plantas seguido. Dios mío. Pues ya vieron, ¿no? Va bajando los precios. Vamos a ir hasta el fondo del asunto, plantas en realidad, ya me estoy perdiendo, espérenme, vean nomás con lo que me ando distrayendo, a ver, ¿qué pasó? Vean nomás, ay, qué curiosidades. Gracias. Todo el puesto es así, ¿verdad? ¿Eh? Todo el puesto es así. ¿Es de tarjeta o qué? Sí, aceptan pago con tarjeta. Enhorabuena, porque aquí el señor se le olvidó pasar al banco. ¿Y ese 50 está en 3? No, no creo. Ya nomás es improvisación. Tapadera de sol y juguete al mismo tiempo. ¿Qué tranza, Demian? Aquí puras orquídeas. Olivo, mira un olivo. Aceitunas y aceite de olivo. Bueno, o sea, no de aceite, ¿eh? Pero se puede hacer aceite. ¿Qué vale el olivo? 150. Ah, ya va a cerrar. ¿Quieren que haga yo jardín? Ah. El que quieras, ¿eh? Ese de ahí es negro. Es negro, sí, lo que veo que quise. Vivo negro. Este es verde. ¿Y este es para que esté en el sol? Sí, primero pones en el sol. En el sol. Lo tengo 250, llevo 300. 250, no está muy bien. Está muy bien. Pero casi tiene 2 metros y tanto. Sí. No, ¿y dónde vamos a llevar? No cabe, ¿no? No cabe en el carro. Ni modo. Tenemos que dejarlo. A ver. Este también está bonito, mira. Ese es negro igual, o es verde. Sí, negro. La diferencia es que la aceituna la va a dar negra y el otro la aceituna la va a dar verde. Verde, sí. Ok. El que quiera, si el quiere, es que ese de ya está grande, ya, pero el que quieras tú. ¿Y este en cuánto está? Igual, 150. O quieres ese, como quieras. ¿Cuánto tarda en dar aceitunas? Este más o menos unos 6 meses. 6 meses. Sí. ¿Y el otro? Igual. Igual. Igual, sí. Ok. Pues deme este, sí, para papá, que esté más fácil transportarlo. Uh-huh. ¿Me lo deja ahí con las orquídeas? Sí, con las orquídeas lo dejo. Hoy se lo pago. Sí. Déjame ir acá. Pues ya empezaron las compras compulsivas. Ya nos endrogamos con un olivo.
Híjole. Pero bueno, ya escucharon, ¿no? En 6 meses va a dar aceitunas. ¿Quién sabe si las dé, ¿eh? Pero bueno, es un olivo, es un árbol muy bonito. A mí me gusta, aunque se ve así medio seco y feo. Cuando brotan las aceitunas se ve bien bonito. Ay, no lo conoces, vas a verlo. La bronca va a ser que lo vamos a dejar en esa casa, pero bueno, igual no lo llevamos, ¿no? A ver, lo ponemos en maceta y lo dejamos. Ponemos en maceta y fuga. A ver, para acá. Para acá. Me dijeron que es para acá. Hacia acá. Tenemos que atravesar y llegar hasta el fondo. Ah, WC, qué bueno. Las van a andar haciendo en mi botella. ¿Eh? Cuando nos preguntamos al chavo ya había. También había. Ya encontramos un ojo de canario, vean. Y anda silvestre. A mí se me hace que como me lo encontré aquí me lo puedo robar, ¿no? Bueno, no robar, ya sería mío, ¿no? Me lo llevo. ¿Qué dices? ¿Nos lo llevamos o no? Y hay más. Y acá hay más. No, oh, vean, así va a crecer, así va a crecer. Acá hay más. Exacto, Demian. Vamos a comprarlo. Llegamos a las plantas de a 10 varos. Vean, aquí estas patas de elefante. 10 varos. ¿Por qué no te llevas una, Cuauhtémoc? Porque son 10 mil pesos. Y porque ya tengo una. Todo derecho. Es como un laberinto aquí. Acá atrás lo conozco por las plantas de 10 varos. Pero ya nos perdimos, ¿verdad? Bueno, nos desorientamos. Afortunadamente tengo un GPS incorporado en mi... hemos podido salir de aquí. Afortunadamente no hay tanta gente, pero está lleno de pasillos, vean. Pasillo por acá, pasillo por acá, por acá. Derecho. Pensé que... No pensé que estabas dudando, pensé que estabas preguntando si íbamos para allá. Pero bueno, está grande, pero no tan grande como me lo imaginaba o me habían dicho. Pero sí tienen de todo. Y como lo creo, y tienen de todo, de todo. Ahorita vamos a ir a las plantas exóticas a ver si encontramos algo más interesante. Vamos por acá. Algo que me encanta es este color de las jacarandas. Y es justo la temporada, vean. Y bueno, sí, nochebuena esta. Vamos a ver si me venden esta. Aquí está, miren. Es esta. ¿Qué? Pues si la pata de elefante la llevan a la casa, yo creo que este también, ¿no? Que sí, pero te venderían si acaso el terreno. Con todo y la jacaranda, pues, no estaría mal, ¿eh? Aunque no me lo compraría. Los de tu casa, ¿no? No, pero deben de vender jacarandas pequeñas. O sea, a lo mejor sí venden, pero no hemos visto. Es que hay muchos puestos cerrados. Vamos a ver. ¿Dónde son? ¿Eso qué es? No sé, están poniendo flores. Son hojas. Son flores. Hojas. Ah, la de adentro, la rosa. Ah, sí. Yo sé que la de afuera, a ver. Yo pensé que te referías a esta, pero sí, esa sí, está bonita. Está muy bonita. Pero está cerrado. Lo malo que venía el lunes. Buenos días. Buenos días. ¿De casualidad tendrá ojo de canario? Sí. Ay, sí. ¿Y de qué color? Ah, pues todo depende del precio. A ver, pásale. ¿Te paso? A ver, con permiso. Mire, es el blanquito este. Blanco. Ajá. Amarillo. Amarillo. A ver, se pongo aquí, mire. Naranja. Naranja, sí tiene varios colores. Sí. Ahora, ¿de cómo los tiene? 45. ¿Qué? 45. Uh-huh. ¿Y si me llevo unos 20? ¿Cómo me los voy a poner? Pero no tengo tantos, cliente. ¿No tienen tantos? No. Ah, ya. Ese es por pedido, sería mañana. ¿Mañana? No, mañana no vengo. Hasta el jueves. Como 5 o 6. 5 o 6. Mira, también tengo esa variedad. ¿Ya viste? ¿Esa que tiene diferente? Se llama serie. Y así, ah, pues sí, parece una serie navideña. Sí, mire, de hecho lo he estado vendiendo mucho. Ah, pero okay. Sí, mire, tengo. Como 5. Tengo el otro color. Ah, mire, este es otro color. Otro color, ah, ayer está muy bonito. Más otros colores, luego tengo rojo. Si me los llevo los que tiene, ¿cuánto me los deja? Se los dejo a 40. 40. A 40. Okay. Sí, cliente. Bueno, mire, déjeme ir a ver acá porque me iban a vender unos. ¿Cuál? Y, pero no tienes colores. Bueno, entonces. Entonces los voy a dar más caro. Ya ves, ya ves. Ya me delaté aquí, mire. Ya ves, ya ves. Sí. Este. No, aquí donde sea. Yo vengo por ellos, nada, no, déjame si me alcanza. Ahora, ¿el pago es con efectivo aquí con usted? Sí, mira, únicamente. Aquí también la señora. ¿También? Sí. Ok. Sí, por aquí no hay banco cerca, ¿va? No, hasta afuera. Hasta, sí, saliendo de aquí. Bueno, sí, entonces ahorita regreso. Sí. Gracias. ¿Cómo se llama usted o? Mari, Manzana Mari. 26, local 5. Manzana 26, local 5. Gracias. ¿La caléndula? ¿O las rosaduras del Demian?
¿Quieres caléndula? ¿Quieres caléndula? Ah, ¿quieres tu bolsa? ¿Cayó qué? Buenos días. Mira, tienen llamarada. Este, ¿qué vale su ojo de canario? En 40 el ojo de canario. 40. ¿Cuántos tiene? ¿Tendrá unos 20? No, tendré. Sí, ese que tienen allá. Así, así, de varios, de diferentes colores. Tendré como unos 10. Como unos 10. ¿Y si me llevo los 10, en cuánto me los deja? ¿Qué? Porque sí. Dejaría de a 35, ya es lo menos. De 35. Sí. Ok. Sí, pero o sea, son de diferentes tonos. Sí, no, pues está bien, así se da, o sea, se ve mejor, se ve más variado. Porque esa es estericacia. A ver si me junta los 10. Sí. Y hoy en temporada de lluvias creció. Ay, cuando vi ya estaba hasta arriba, pero ya se estaba agarrando de mis frutales. Sí. No lo tuve que quitar, dije, este ya me va. Sí, se va a acabar todo lo que está ahí. Entonces se va gratis. Sí, se va gratis. Y garantizado, si no pega, se lo traigo. No, mire, ya estaba floreado. Los más comunes son estos. Ajá. Pero el rojo y el lila. Ajá. Ese es nuevo color, apenas lo están sacando. Ah, sí, ok. Y no lo he encontrado. O sea, es como un experimento que está haciendo yo una creo nueva. Que sí, porque no lo he encontrado. Pero. Sí, sí, sí. Pues ya bajamos al Demian de la canasta. Sí. Vean, acá viene. Y ya nos estamos haciendo de más porque no habían un puesto. Ya tiene hambre su gato. Sí, es que ya no hay, cuando llego le tengo que dar croquetas. Y son bien exigentes, ¿verdad? Sí. Bueno, pero muy independientes, pero sí son estos. Ah, claro. Ven y ya empiezan a llorarme. Me voy de allá y van tras de mí. Me voy de acá y ven. Este, tengo uno negrito, negro, negro y este, la vaca. La vaca. Los dos. Pero me andan siguiendo porque saben que les doy de comer. Ajá. Sí. Sí, pues sí. Ay, qué hermosa huellita. Ay, qué hermosa huellita. Y otra vez un rebozo, así las cargo uno mismo. Traemos la carrera, pero mire, ya la llenamos. Tenemos la cadena. Con el rebozo así lo agarra usted bien. Sí. Tenemos las manos. En la casa, pero ahí los dejamos. Debes de echarlo dobladito ahí en la pañerera. Dobladito ahí, traerlo. Traerlo siempre, ¿va? Siempre. Así lo ocupan y el niño va como. Va amarrado y ya. Sí, va como. ¿Y sí? Ay, pero va feliz así, mire. Uy, sí. Así. Bueno, pues muchas gracias. Bien, ¿eh? Gracias. Igualmente. Gracias por venir, igualmente. No, gracias a usted. Hasta luego. Y los esperamos. Ahí tienen la fruta, no será más fácil. Sí, no, se la va a sacar. Tranquila, tranquila. Toma tanto. Ay, vamos a hacer otra escala para echar nuestros mangos. Y ahorita regresamos por el olivo y a ver si nos llevamos otras cosillas más. Si no, vamos a tener que regresar otro día. Porque, vean, apenas si cupieron las cosas atrás, falta el olivo. Y si no, se van a maltratar. De hecho, el olivo lo vamos a llevar aquí parado, que se vaya saliendo por el quemacocos. Va a estar interesante. A ver si nos para la patrulla. Vamos a comer y te vamos por el olivo. Vean, alguien dejó aquí su basura. No fui yo, Ya atrás tenemos las naranjas. Pero hoy puede traer COVID. Cuauhtémoc, ¿qué haces? ¡Qué asco! A ver, señor X, hable aquí, porfa. Bueno, a ver. No la llevamos. Esto es oro. Un pozo de naranja que se había tirado. Ahora sí, vámonos por el olivo. Venimos peleando con el Demian porque, vean, aferrado que se quiere asomar. Le queremos tapar el sol y aferrada que se quiere tapar para ver. Órale, ¿contento? Ahora quiere el mango. Y pero nada, es donde la viente. Bueno, se quedará sin comer. Ahora sí, la misión va a ser meter esto aquí. Vamos a ver. Pues no fue tan difícil. Pero no, vamos a quitarle este tronco, bueno, este palo de bambú, el soporte que tiene para que no se doble. Y para que tenga un poco más de flexibilidad.
Y vamos a ver si lo podemos llevar dentro. Ah, está canijo esto, ¿eh? Ahí está, quedó mejor así. Y no se está doblando, no tiene riesgo. Y así no nos arriesgamos a que se maltrate por aquí. Y ese palo, pues vamos a tener que dejar por acá. Ah, pues ahora sí acomodar al chamacón. Híjole. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer, Demián? Alguien se va a quedar. No, el olivo. No, ni el palo del olivo. Ya nos lo metimos aquí, van. Ahora sí vamos a acomodar todo. Ahora sí, Demián, vámonos. Un poco lleno de plantas, árboles. Nos faltó traer más cosas, pero bueno, regresaremos pronto. ¿Vieron eso? Un Uber en motocicleta trayendo palmas desde Xochimilco. ¿Cómo dice el hijo? ¿Cómo se pide una palma? Xochimilco, el Uber. ¿Trae una palma desde Xochimilco? Ay, dilo como lo dijiste, estamos grabando. Es que es espontáneo. Ah, dale, a ver, yo te grabo. De menos, güey. Órale, ay. ¿Me trae una palma de Xochimilco? Pero bueno. Chistes de pareja ridícula. Pero bueno, vámonos para la casa. Está bien bonito aquí, me gustó, ¿eh? Yo quiero vengo a vivir aquí en estos puestos. Aquí, obsérvanos. Toma. Tu plátano. Pues ahí está toda la merca. Un olivo. La compra compulsiva. Vamos a poner una cubeta de ese tipo. Vamos a enchular y ya verán cómo queda, ¿no? Ojos de canario, ¿cuántos compramos? Los 15. 15. Que yo quería 20, ¿ah? Pero. Los 20. ¿Sí son 20? En 15, por favor. Ah, no. Fueron 16 en un puesto y compramos 4 en el otro. Entonces fueron 20. Ajá. Mira. Vamos a ver, ojalá que sean suficientes. El proyecto es tapar esta cerca de acá, vean. Más o menos desde por aquí. Es plantarlos así, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, ¿no? Porque pues esas lonas que están aquí, el casero las colocó, pero no son muy útiles. La verdad, más que detengan que se vea o no, a mí me parece que se ven feas más que otra cosa. No sé tú qué opines. Sí, siento que será, bueno, se ve mejor con las plantas. A ver, espera, ahí está, se ve mejor con las plantas, ¿no? Se va a ver más bonito, da más vida, le da otra vista a la casa, otra sensación. Sí, porque así está, no sé, se ve todo feo, luego como está mal puesta, ya están viejas. No, se ve mal hecho. Es parte de enchular nuestro hogar, que es rentado. Ustedes van a decir, esas plantas van a caer ahí todo. Pues en lo que estemos aquí viviendo, sea un año, sean dos, sean seis meses, van a estar ahí. Lo vamos a disfrutar. No te ríes. Lo vamos a disfrutar. Va a ser para nosotros y para alguien más en su momento. Ya alguien más las disfrutará. Y pues bueno, ya las habremos disfrutado nosotros. Hay que compartir. Ah, no, no para nosotros, ¿no? Igual la casa, estamos haciendo remodelaciones, ya viene el house tour, no se preocupen, ya pronto viene.
Estamos arreglando los... Ya arreglamos los cuartos, ya están listos. ¿Ya tienen luz? Ya tienen luz. Lo único es algo que a mí tampoco me gusta, el color verde de esta casa. Si sí, ya llegamos, pero bueno. El color de la casa. Pensábamos cambiárselo, ¿eh? ¿Escucho? No, que lo puse que íbamos a la universidad. Ah, ya. Vivimos cerca del trabajo. Pero bueno, ya quizás quede pendiente ese proyecto de pintar la casa, porque sí va a ser una joda y ahorita ya regresamos a clases. Entonces, una así las cosas, ¿no? La billetera sangra, ¿no? Con toda la pintura que se llevaría a cabo. Pues yo digo que con dos cubetas quedaría y las conseguimos muy económicas. No creo que sea tanto. Nos dieron dos cubetas de 19 litros pintura Comex por 700 pesos. Entonces, a mí se me hace que es muy barato. Normalmente cuestan como 1,500 cada bote de pintura. Parte de esta sección del canal es que ustedes aprendan a economizar. No que les salga barato y que después paguen más. Compren cosas corrientes o que de baja calidad. No, que sepan comprar, que sepan invertir. Economizar, o sea, hacer uso de sus recursos. ¡Qué huepa! Alma economía. Entonces así, pues, de haber comprado estas plantas en donde siempre, en lugares por aquí, en allá abajo, en donde surtimos la despensa, nos habrían salido cada una alrededor de 70 pesos. Mínimo 50. 50 pesos, exactamente. Mínimo 50 pesos. Nos salieron, ya vieron, 30 y 35 pesos. Fue un ahorro. Van a decir, pues la gasolina y que no sé qué. Aparte, la experiencia es muy interesante. Conocemos el lugar, convivimos. Tienen de todo, ¿no? Tierra, macetas, fuentes. ¿Qué más? Plantas. Plantas. Bueno. Para colibríes. Para que llegue el colibrí y beba. Entonces, vamos a regresar. Eso es un hecho. Estamos, de hecho, ya queremos ir mañana, pero tenemos que hacer otras cosas mañana. Queremos ir el... A lo mejor el miércoles regresamos. A lo mejor el miércoles es el día que regresamos. Para comprar más plantas. Entonces, vaya, no está lejos, están ahora, gastamos de gasolina 100 pesos. Entonces, es una economía, se ahorra, se disfruta, se vive la experiencia. Vean, hasta Lemian se emociona. Y bueno, así lo pueden hacer ustedes, ¿no? Vayan a donde la gente se provee, porque se activa la economía por los intermediarios y se hace más caro. Y ese dinero que nos ahorramos lo podemos invertir en otras cosas, ¿no? Pero bueno. En comida. En comida y comida saludable, no un chorizo, un tocino. Pero bueno, comentarios allá abajito. No olviden de suscribirse y activen esa campanita. Nos vemos en el siguiente video, desnudos.